Hola de nuevo. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a ver cómo quitar la cuenta de Google a un Alcatel 5054S. Aquí el equipo ya fue restablecido y me pide lo que es la cuenta de correo. Lo primero que hay que hacer es conectarnos a una red Wi-Fi. Yo ya lo hice. En el equipo vamos a mantener pulsado lo que es la tecla de arroba. Vamos a configuraciones de teclado de Android. Nos vamos a ir a corrección ortográfica. Una vez aquí nos vamos en diccionario personal. En diccionario personal le vamos a para todos los idiomas. Aquí le vamos a al puntito de más. Vamos a escribir cualquier palabra. Regresamos. Buscamos voz. Escribimos la palabra clave como voz. Así, síntesis, salida de síntesis de voz. Una vez aquí nos vamos a salida de síntesis de voz otra vez. Nos vamos en opción de configuración, en instalar datos de voz. Nos vamos en los tres puntitos, en licencias de código abierto. Una vez aquí, damos en buscar. Mantenemos pulsado y damos en buscar. Una vez que dimos en buscar, vamos a escribir ajustes. Se dan cuenta, aquí escribo ajustes. Nos vamos acerca del teléfono para que chequen que ese modelo 5054 es Android 5.1.1, número de compilación. Se dan cuenta, yo puedo activar las opciones de desarrollador. Entonces, es una característica de que se puede restablecer desde los ajustes y se va a quitar la cuenta. Solo basta en irnos a respaldar y restablecer. Activamos, desactivamos esto, volvemos a desactivar, damos en aceptar. Y ahora sí, solamente restablecer datos a fábrica. Hacer un reinicio rápido y reiniciar teléfono y borrar todo. Vamos a esperar a que reinicie. Pongo pausa. Bien, después de varios minutos de espera, el equipo ya vuelve a iniciar. Se reinicia, vuelve a iniciar. Aquí solamente hace falta dar en siguiente. Saltamos la tarjeta SIM. Ahora sí ya da la opción de saltar. Damos en saltar, damos en siguiente, saltamos, saltar de todas formas, yo desactivo esto, no quiero ayudar, tampoco quiero ayudar, y lo doy en siguiente. Entiendo, entendido. Bien, eso fue todo amigos, espero que les haya funcionado. No olviden suscribirse, dar like para seguir subiendo más tutoriales. Adiós.